Cuando no estás a mi lado, soy un rumor pasajero que se entrevera en la nada para soñarte en silencio. Entonces soy como el río, buscando el mar en tu cuerpo. Sueño imposible es el mío, solo conozco el invierno. Inalcanzable te miro, inalcanzable te siento. Me niego a que esté prohibido quererte como te quiero. Pero si nunca sos mía, voy a soñar en silencio que un día llego a tus labios para decir que te quiero. ¡Qué bueno, por Dios! No, 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 no. Muy es, bueno. Es increíble. Enganchamos otro ahí. Y la misma cicatriz, corcho y coroico. Bien ahí. Que me perdone la gente, se nota que en esta noche no canto como otras noches. El motivo les diré, es que se encuentra presente la causa de mis penares, la mujer que de mi mente no puedo arrancarla, no. Y con respeto les pido, me dejen cantarle a ella, me dejen cantarle a ella. Solamente cantan todos en las casas y dicen: mírela, mírela, mírela. No me digan que no es bonita. Al ver su cara, mi niña, el corazón me palpita. ¡Vos! Mírela, mírela, mírela. ¿Cómo quiere que yo lo olvide? Si dentro de mi alma vive, quererla, ¿quién me lo evita? ¡Oh, qué grande! Dice acá Seba Gómez, listo a la noche karaoke con Marci y el gato. Sí, 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 sí. Le tomo, ¿sí?, la palabra al gato. Bueno, sí. Pues el gato está desesperado acá. Tony Capo dice, me anoto para el asado. ¿Ve? Ahí empiezan a anotarse un montón. Está bien, ¿eh? Bueno, ahí está María Teresa también, dice acá, nuestra amiga Tessy, claro, viéndolo a Tony también. Felicidad de equipo de cómo estamos hoy. Dice, todos los viernes un artista en vivo, producto del cariño y del respeto que se ganaron. Un saludo grande, dice Tessy, para Tony también. Así que bueno, impresionante. La verdad es increíble cómo está entrando todo. Dos temas más, así enganchado. En la misma cicatriz vamos con, vamos con una estrofita que le gusta al gatito, que siempre lo pone. Dice, sí. Enamorado de la noche, ganando salgo al camino. Sé que espero un vino bueno, la llegada de un amigo y ha de regalar el vuelo de su camino. Para vos, gatito. Gracias, gracias. Vamos. Qué con gran. Fue que canta la gente y saltan y se arma la previa. Es viernes. Sí, su cuerpo lo sabe. Así. No puedo olvidar tanto amor, cubriendo mis heridas con sombras que mueren al sol sin encontrar el día. ¡Cantamos! Fue nuestro amor la razón de mi vida, un nuevo sol, tu mirada en la mía. Nunca el dolor comprendió tu partida. ¡Arriba todo el mundo! Llueve sobre mi corazón, lo que fue se llevó, lo mejor de mi vida. Llueve sobre mi corazón, donde nace un amor, donde todo termina. Soñando, no.
vos toda noche. Imagina que nuestro amor siga aquí todavía. Oscureció sin los dos, luna mía. Cantamos en las casas y dice: llueve sobre mi corazón, lo que pase llevo, lo mejor de mi vida. Llueve sobre mi corazón, donde nace un amor, donde todo termina. Ya no vuelvas que hoy no hay perfume ni flor. Y otro amor se cierra la puerta, la que yo dejé abierta para tu corazón. Llueve sobre mi corazón, lo que fue se llevó, lo mejor de mi vida. Llueve sobre mi corazón, donde nace un amor, donde todo termina. ¡Qué lindo! Espectacular, espectacular, realmente. Es increíble. ¿Cómo estamos hoy, eh? Pero, ¡qué bien! ¡Qué maestro! Mensajes. Sí, saludito de Gisela que nos escucha desde La Mendieta. Está. Un beso para la gente de La Mendieta que vamos a estar pronto. Qué bueno. Si Dios quiere. Y Mari Fierro está en Neuquén. Mari querido, un beso grande desde acá, ya seguidora fiel de los izquierdos de la cueva. Uh-huh. Mari, te extrañamos, es de Ledesma y la vimos en uno de los shows últimos de los izquierdos de la cueva en la Perla del Ramal. Mira, los amigos del CAPS. En la Yunga, ¿no? La Perla de San Pedro. San Pedro, en la Yunga, en Ledesma. Sí, los sí, amigos sí, del CAPS de Castañeda también. Sí, señor. Canta igual en vivo, dice. Sí, claro. Menos mal. Claro. Menos bueno, mal. Tessy dice que se prende el asado. No sé, García, usted. Macaera Paola. Sí. Evelina Yurquina, Gloria sí. Chávez, Ludmila Marioli, Majo sí. Méndez. Todos, todos. Luli Holmes, no, te amo. Estoy Tony. Muy celoso. La Lulita, le mando un beso grande. Increíble. Felicitaciones, genia. Sí, totalmente. Dice que cante Colibrí, el Colibrí. Bueno. Ese me gusta. Ahí está. Bueno, dedicado. ¿A qué hora es el asado? Dice por acá. No, paren un poco. Y repito, están todos medio románticos. Está bien. Sí, está bueno, bien, es que el lo nubladito el día, del día. El día se prende y se presta. La gente es muy romántica. Yo le quiero pedir el eclipse. Eclipse lo va a cantar. Bueno, vamos. Bueno, ay, ahí está. Ay, ay. Eso es para bailar, ¿eh? Sí, vamos. Tú, pequeño colibrí, que vas de flor en flor, que brillas como el sol, con ojos de cristal, enséñame a volar hacia tu luz. Es muy fácil para ti la vida en mi jardín, pero ¿qué pasará cuando debas partir rumbo a lo que será lejos de mí? Si me falta tu dulzor, tu risa y tu calor, las sombras cubrirán de pronto mi jardín, donde ya no estará mi colibrí. Si me falta tu dulzor, tu risa y tu calor, las sombras cubrirán de pronto mi jardín, donde ya no estará mi colibrí. Qué bien, impresionante, impresionante, la verdad. Sí, yo traeré una empanadita. Sí. Y algo fresco para arrancar, porque la verdad que está impresionante, impresionante todos, ¿no? Nos manda acá Susi también, un genio, un capo, dice acá Tony, la verdad es increíble la cantidad de mensajes. Gracias, Tony, por un tu beso, arte. Un beso para sos Susi, el primero. Para todos los mensajes, sí, 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 es increíble. Lo que dice la gente acá, que es genial, dice hermosa todas las canciones que está haciendo. Y sí, tiene un repertorio increíble, así que olvídate. Y además es el primer folclorista que viene al After Radio. Exactamente, traemos el primer folclorista. O sea,
Por eso sale el asado hoy. Claro. Claro, porque si no... Invitación de... Obviamente, gato, gato, gato. La carne es del gato negro. Claro. Sí, es del gato, del gato. El bolsón. El bolsón. Sí, ah, está, muy bien, muy bien. Un poquito ahí. Esta noche asado en el Fuerte F. Sí. Así que, bueno, con karaoke, ¿no? Karaoke, sí, acá dice, no sé, acá ya tiraron que hace karaoke, todo. Yo la verdad que lo único que puedo hacer es, como mucho, vos viste, Tony, digamos, la destreza mía con el bombo, es lo único que puedo hacer. Después, no, pero bien el bombo ahí. Bien. Ah, el Facu estuvo de jurado en... Claro, en el Pascal. Ah, vos la sacó princesa, mijita, ¿no? Mirá. Pará. Ahora estamos entendiendo. Acá no estamos entendiendo. Ahora estamos entendiendo. Gato, usted haga lo suyo. Gracias, estamos entendiendo. Con los changos tema de Santa Rosa, por favor. Habla con los changos de Santa Rosa. No, la verdad no. Es que agradecidísimo, muy lindo. Va a estar la carroza, por lo menos. Sí. Va a estar algo de la carroza. Hay carroza. Sí, claro. Qué grande, qué grande. Claro. Bueno, la verdad que se llenó, así que buenísimo. Un beso para toda la promo del Pascal y claro, todas las promos que tienen la posibilidad. Y la fiesta de los estudiantes, que hasta uno escucha una canción. Bueno, vos fuiste parte de un tema de la fiesta de los estudiantes con David Tin. Exactamente. Sí. Y muy aparte, buen tema ese. 8 años en la secundaria, digamos que 8 veces. Parece el gato. Como el gato, renueva, más o menos. Bueno, el gato hizo como un 15 colegios, más o menos. Claro, termina, es que pero lindo, a él le gustaba participar en todos los colegios. Y yo lo seguía él. Ya, más o menos igual. Bueno, saludos para Tony, dice de Palpalá. Queremos escuchar otro temita más. A ver, dice Claudia. Para gracias. Facu dice el eclipse. Eclipse, qué lindo. Antes que él, yo fui el que inauguró tu desnudez y hundí en tu mar mi barco de papel. Amor, 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 no sé vivir sin tu recuerdo. Antes que él, yo fui el que derrumbó tu timidez, amándote al derecho y al revés. Amor, 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 no sé vivir sin tu recuerdo. Si ayer la indiferencia fue un punto a mi favor, hoy sé por estos celos que me ganó tu amor. Aún eres la tormenta que vive en mi interior. Inúndame o provócame un eclipse de amor en mi corazón. Amor, 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 no sé vivir sin tu recuerdo. Increíble. Qué increíble. Aplaudimos, ¿qué no, eclipses. No. Yo creo que uno pero de los temas que fue, pero sí. Digamos. Y sigue, porque en las peñas cuando vamos con el Dani, sí. cantamos canciones de Chiquicán, cantamos claro. Esas 11 canciones de un grande como Yuyo Monte, que sí. A quien seguimos admirando, obviamente, eternamente, y somos salieris del Yuyo, así que sí. Cantamos La Otra Luna, un poco de La Carta. La Carta pidieron la carta, así que bueno, pidieron. Así que lo vamos a cantar. Sí, en la sección romántica estamos bailando. Después, después elegís vos un tema que vos decís, a mí, aparte de todos los que yo me gusta cantar, no sé, tiene algo muy particular que a vos te llega más. Alguno de los temas, así que, pero vamos con la carta. Vamos con la carta un poquitito que dice: cuando llegue a tus manos esta carta, no la tomes con frialdad porque me muero. El papel sin ti es invierno, gris y frío, pero en cambio es primavera, sí. Podrás descubrir en cada frase
un arroyo de venas con latidos, porque hoy mi corazón al escribirte te dirá lo que mis labios no han podido. Yo te quiero decir una y mil veces a la sombra de tu pelo en el oído, estas ganas de amarte locamente y que seas la paloma de mi nido. Aunque rompas mi carta, te lo juro, de quererte no estoy arrepentido, de quererte no estoy arrepentido, de quererte no estoy arrepentido. ¡Qué va! ¡Qué bien! ¡Qué lindo tema, por Dios! Mirá, acá me dicen también, decirle que cante un poco de La Seferina. O Serafina, perdón, La Serafina. Ese es un temazo. Sí, sí, sí. Entramos en la parte. Ese es muy alto. Samba carpera. Ya ve que va cambiando la gente. O sea, de a poco. Acá me dice, terrible joda, se armaron en dos patadas. Ustedes dicen, ahora ya quieren. Ya la, vida asado, sí, Marcelo, la vida es muy cortita. Claro. Así que yo todos los días la tomo como el último García, yo le voy a decir una cosa. Hace 20 años que trabajo con usted y siempre me dijo lo mismo. Sí. No sé, no llegamos muy lejos con el eslogan si seguimos de esa manera. Es decir, la vida es muy corta, dice el tipo. Hace 20 años que lo escuché. Ahí está. Tiene razón. Claro. La gente de Facebook se prende al asado también acá, nos dice. Sí, ahí sí, está sí, acá sí. La Lore. Mandamos las. Ah, Lore, mi vida. Le mando un saludo, un beso para mi community manager. Ahí manager, está. Sí. Steve manager, personal shopper, mi secretaria privada. Claro. Y hay que aguantar esto. Y esposa. Esto, y esposa. Claro. Y aparte, obviamente. Lo más importante. Ella no le gusta que la nombremos, pero la verdad que. No, pero es una genia. Es una genia. Sí, más de 20 años. Sí, y con sus amigos, ¿no? Nos aguantan. Con mis amigos, digo. Muy bien. Capotonis, saludos desde Palpalá, escuchando desde el taxi. Dice el amigo Andrés, está con la radio escuchando. Así un beso, que en el un beso, taxi, un abrazo bueno. Para todos los tacheros, todos los taxistas que están siempre con ese acompañamiento musical, ¿no? Y La Serafina, o sea, que es Camino al Tilián, ¿no? Es una de las zambas más escuchadas. Así que un poquitito que dice, a La Serafina le pasan cosas, camino lento al Tilián. Algunas para recordarlas, las otras mejor callar. Pa'l tiempo del carnaval, en coplas a media voz, caja en mano la vieron pasar. Una flor así no hay en todas partes, vayárala hay que caminar. El que anduvo por Chicuana, qué gusto se pudo dar. De verla desparramar como si fuera monedas las migas de su delantal. Serafina, Serafina, qué lunas te fuiste a buscar. El grito chaqueño en la casa. ¡Piu, piu, 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 piu! Ahí va. Que siente como tu alma, menguante como su andar. Se vuelve pocho de luz que nace en la oscuridad, cerro adentro llorando el Tilián. ¡Upa! Qué lindo, saludos y más saludos para el Tony. Acá es un placer escucharlo en vivo, dice Fabio Gallo. Está escuchando en radio un capo, Tony, dice por este lado. Sí. De los Yelkas. Sí, señor, sí, señor. Marce dice: me prendo al asado, pasen ubicación y el horario. Dice ya, paren un poco. Mire, porque... por acá está René Gutiérrez, abrazo grande. Dina, Liliana Ruiz, saludos a la familia. Un muy beso bien, para René. Cristina Pantoja de Sotelo. Un abrazo Cristina, grande para mi sobrino Tony. Mi vida, que la amo con todo mi corazón. Hasta la tía la decimos. No, entrar mi tía hoy. Ya está siempre en todo momento. Sí. Estuve en la elección también, ahí con el tío Horacio, la verdad que es una genia. Claro. Un beso, tía, te quiero mucho. Para René Gutiérrez también de allá, de Palpalá, que hace un locro. Bueno, avísale a René Gutiérrez que vamos a ir. Algún Por día. Favor. Nosotros estamos haciendo almuerzos a pedido. O sea,
Nos piden que almorzar con nosotros, vamos nosotros. La persona indicada. Claro. Sí. Nosotros, al menos ha pedido, ¿qué hacemos? ¿Usted quiere que vamos a almorzar con usted? Vamos. Claro. Estamos haciendo eso últimamente. Augusto desde el Carmen le manda saludos. Augusto, querido. Impresionante. Chiquitito el Augusto. Impresionante el programa de hoy, dicen por este lado también. No, es increíble. Nos prendemos. No. Por acá también para Leito. Leito ahí. Un aplauso para Leo, guitarrista de los izquierdos de la cueva. El más chiquitito. Entró con 16 años. Hoy tiene 17, no, 18, claro. 19. 19 años. Por cumplir 19, no hay que sumárselo. Parece 32, Leito. María Rosa le manda un beso, Tony. Sí, un beso, María Rosa. El señor de Aldo, la Zamba. Yo le digo, un beso grande. Le digo, así son todos los memes que van poniendo. Gracias a que está usted, entonces ya están todos intentando poner saludos. Urgente un auspicio de alguna de esas marcas. De alguna de esas marquitas que entran acá. Mucho gracias, meme. Yo no sé qué va a hacer usted. Vamos. Otro temita, a ver, elegido. ¿Qué quiere la gente? ¿Qué quiere la gente? Vamos a ver si yo tengo por acá. Chacarera, seguimos con los lentos, sí. Tenemos los carnavalitos. ¿Cuál queda de lento? ¿Cuál queda otro de los lentos así espectaculares? Yo creo que a pedido. ¿Cuál? Estamos, ¿eh? Estamos a pedido. A ver, estamos, ya te digo por acá. No podemos comenzar ya con los carnavalitos, una canción que le guste a Leo. Sí, también. Mónica Tejerina dice, si le hacen falta bailarines, ahí estamos presentes. Bailarines también, vamos. Hacen falta nosotros porque siempre sí. La danza tiene... Fernanda Quiñones también la saluda. Sí. Eso, Fernandito, un beso grande para toda la flía allá en Palpalá, a toda la familia Quiñones, para Nico también, que debe estar escuchando por la radio a la una gente zambita. De Palpalá. Zamba piden por acá. Zambita. Una zambita jujeña. Que dice así, para llamar un poquito a la nostalgia, porque nos están viendo desde todo desde toda parte del mundo, sí, así que podemos cantar esta samba que es un ícono para los paisajes, para la cultura jujeña, que dice así. Vamos. Jujuy, ¿cuándo volveré? Ya me estoy volviendo tiempo. Si cada día la vida me va llevando más lejos, la vida me encadenó y en la distancia estoy preso. Palomas lleguen volando y díganle a mi pago que la lluvia que los moja soy yo que lo estoy llorando. Ay, ¿cuándo podré volver? Volver en coplas y en cantos. Jujuy, si muero sin verte, le pediré a los cielos que me tiren como lluvia y florecer en tus cerros, que me tiren como lluvia y florecer en tus cerros. Qué lindo, sí, dice acá. A ver, ¿qué más dice por acá? Belén Garzón también aplaude. Sebastián, sí, bueno, Sebastián me dice, estás hermoso, compadre. Así que, se puso acá, yo digo. Un beso grande para mi compadre, cantor también, claro, cantor. Claro, sí, lo estuvimos haciendo cantar en todo lo que fue en la pandemia, ¿no? Acompañando a la gente a través de los vivos del Fuerte F. Sí. Y bueno, cantarles y acompañar con las canciones, yo creo que ha sido uno de los mejores, ¿no? Acompañamientos para todos, para sí, nosotros. Eso iba a consultarte, Tony, te tuviste también que reinventar como muchos músicos y vos fuiste a la parte del streaming, de sumarte por redes y demás. Sí, aprovechando todas las benditas redes, poder acompañar a toda la gente a través, y es una manera de que teníamos para, y la única, claro, para tener contacto con la gente, y la verdad que finalmente nos sentíamos nosotros. Y también dentro de las posibilidades, fuiste también invitando
algunos artistas, digamos, con el Seba, entre otros. Totalmente, digamos. Porque paralelamente a Los Izquierdos de la Cueva, bueno, tenemos un estudio de grabación en casa y, bueno, poder difundir a los artistas que nos eligen, como Cristian Banega. Ahora estamos haciendo en la parte tropical también Charlie y el Embrujo, que viene con una con un feat. Sorpresa que no tengo que decir que es Juan, Juan Pablo de Cumbiambe. Ya lo mandó. Bueno, Juanpi, no aguanto. No aguanto. Yo estoy diciendo algo. Sí. Eso lo quiero acá. Sí. Juan pero Juan Pablo no. De Colombia. No. Esto pero viene están, ahora, Esto que están armando. Ellos. ¿Sí? Tienen el que embrujo, estar acá. Charlie, el mi embrujo. Hermano, es mi hermano. Charlie, otro hermano. Con Charlie, el señor y Juanpi, los tres acá. Totalmente. Y hacemos bueno, uno, aunque sea una parte tenemos que hacer con y después la parte chaqueña, que bueno, eso ya le compete al Gato García. Sí, al Gaucho García. El Gato es chaqueño disfrazado, digamos, de Cloya, urbano. De Cloya. Chau. Totalmente, Gaucho, bueno. Chaqueño de dónde. Estamos Camba. Sacando... Camba, ¿no era? Un artista, un gran cantor de acá, que es el señor Jero Sarabia, que lo sí. tiene un capo, o sea, Jero Sarabia, que está ya en las redes sí. y pueden compartirla, pero también estamos trabajando con los nuevos temas de Jera. Bien. Y también con Martín Vélez, Cristian Banega, Mauri López, y también seguimos grabando con los unos, ¿no? Con Bien. El Chaqueño Palavecino, con producciones de Los Nocheros, y la verdad que es algo que disfrutamos muchísimo. Seguro. Antes teníamos que viajar para grabar, hoy lo podemos hacer desde casa. Tranquilos. Así que, bueno, seguimos apoyando y dando una mano en la medida que se puede a todos los cantores, porque es lo que hicieron también con la generosidad de los grandes con Los Izquierdos de la Cueva. Seguro. Dice, decirle a Tony que le dedique un temita a mi mamá, que es Mary Moreno, que es su admiradora, lo ama, dice. Así que, bueno. Y, por supuesto, acá me dice saludo a una gran mujer, también a compañera de Tony, a Lorena, ¿sí? Le mandan un beso grande desde acá también. Así que, bueno. Un temita más. Sí. Y después yo hago dos cosas ahí. Ya estamos haciendo el sorteo en la computadora acá con Facu para tener los ganadores del bingo y los ganadores de las entraditas para el parque, ¿no? Sí, para el parque, sí, para sí, el circo, yo perdón. Quiero ganar las entradas para el parque. Para el circo. Vamos con... Para el circo, ya lo vamos a poner. No, es que de ahí nos vamos al parque. Ah. Está a la vuelta. Ah, bien. Bueno. Es completo, tenés que hacer las giras. ¿Sabe qué le manda? Saludos. Zapato Batallano, te escucho. Zapatito querido, ¿qué pasa? Falta él, faltaba alguien. Bueno, esta noche lo vemos en el asado. Seguro, listo. A ver. La otra luna. Vamos. No sé muy bien por qué se me hizo tarde. Y hoy encontré otra luna por tus calles. Cuando creía fácil olvidarte. Siento que faltas tú en el paisaje. No quise nada más que ser tu amante. Siempre mi libertad fue lo importante. Error que estoy pagando como nadie. Porque sin ti, mi amor, me falta el aire. Por mucho tiempo dejé de velar bajo de esa ventana. Ah, donde esperabas tú. Mi enamorada, ah, hacia otra luna ocupa el lugar de mi ausencia en tu cama, ah, donde esperabas tú, mi enamorada, ah, soy el culpable que hoy esa luna se duerme en tu almohada, ah, si te dejé mi amor deshabitada. Grande, me encantó. Los temas que canta, todo el mundo dice, pero ¿de dónde lo saca? A ver, yo creo que, digamos, el repertorio de Tony Izquierdo, no sé, ¿sabes cuántos temas son? Y mira, tenemos que comenzar desde Coroico. Claro. Con Coroico, con el monito bravo, que le mando un saludo también porque estuvo de cumpleaños hace poco. Sí. Que también lo podemos invitar esta noche a El Corcho. No a toda la banda, porque no, son muchos. No. De todas maneras paga García el asado. Él lleva la carne, la lleva García, que dice tranquilo. Ah, entonces la lleva el gato a todos, no hay ningún problema. Invítalo. ¿Cuántos son? 15, ¿no? Más o menos. Más los asistentes. Más los asistentes. Y los amigos de los asistentes. Los amigos de los asistentes, 35. García, puede ser. Puede ser García. Ya sí. Está como Matrix. Ya el Dígame. Celular de él, cuando uno empieza a caer. Cambió la expresión de la cara. No hay problema con la carne, chicos.
Hay vacas de sobra. Vaya a robar onda, cuatrerear. Tengo un combo muy grande en casa y voy a acelerar. Sí, está pegado. Bueno, un temita más para ir casi cerrando ya. Una mitad de un tema y cerramos enseguida. ¿Tá? De 10, bueno, de cara ya al fin de semana, un beso para todos. Éxitos, éxitos, éxitos para todos los cantores. Un abrazo desde acá y dice esto así. Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo. Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo. El embrujo de tu amor me tiene cautivado. El embrujo de tu amor me tiene cautivado. Tus ojitos son la flor que apasiona mi ser. Tus ojitos son la flor que apasiona mi ser. El embrujo de tu amor me tiene cautivado. El embrujo de tu amor me tiene cautivado. Qué lindo, realmente increíble, increíble, la verdad, increíble. Tony, yo te tengo que agradecer enormemente, por supuesto te agradecemos en nombre del programa y de toda esta gente que escribe y se escribe y escribe y está aprendida en YouTube y está aprendiendo por todos lados. Agradecerte que hayas venido, que te hayas tomado la molestia y estar acá. Tempranito organizamos todo, salió de acá, salieron un montón diciendo un programón el que hicieron hoy con esto, con este hermoso cierre que hacemos. Sabes que te quiero mucho, sabes que sos como un hermano, porque a mí te vi crecer en la música mientras te podíamos apoyar música, y estar. Pues, sí, en la música. La natura quedó ahí, pero bueno. Hasta en eso lo sigo al gato. Sí, quedaste en la misma, sí, en la cosa. Sí, lo que él sí te copió son los rulos tuyos. Eso ajá, sí, me acuerdo. Tu cabellera bien ruluda. No era pelo largo, era pelo alto. Pelo alto, claro. ¿Qué y aún así no crecimos. No crecimos mucho. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes, ¿sí? Hermano querido. El cariño es recíproco desde siempre. Muy emocionado, un beso para todos. Buena vida para todos. Así es. Siempre agradecido de poder compartir estos hermosos momentos y mejor compartirlos con el público, con toda la gente que escribe. Un beso a todos, que Dios me los bendiga. Muchas gracias. Y vamos a estar acá en cualquier momento que nos requieran. Estamos firmes acá con Leito. Un fuerte aplauso. Sí, Leito, sí, no. Yo te comprometo porque nosotros estamos haciendo algunos viajecitos itinerantes por ahí, ¿no? Bien. En algunos lugares. Sí. El otro día lo llevamos a Josecito Simón a al Fortín Gaucho, de acá de Los Alisos. Bueno, ahora vamos a ir a otro lado y vamos a llevarte a vos y a Leito. Nos vamos los con todo gusto. Vamos, hacemos me sumo a la gira. Muchas gracias, y de paso, déjame decir dos cositas. Sí, este lunes vamos a estar con los Izquierdos de la Cueva, con toda la fiesta zurda, en el Tala, son las fiestas patronales del Tala, y el 18 en Apolinario, Sarabia. Así que al público de ANTA que nos están viendo, un abrazo, que allá vamos en este mes. Sí, bueno, último. Cerramos con el último tema. Gracias, seguimos, Tony. Dale. Hoy estoy aquí, mañana me voy, pasado mañana, ¿dónde me encontraré con el gato? Hoy estoy aquí, mañana me voy, pasado mañana, ¿dónde me encontraré? Cartita recibirás, retrato te mandaré, pero a mi persona la verás, cartita recibirás, retrato te mandaré, pero a mi persona nunca la verás.